Y es muestra de eso. Enfermería, hay muchísimos casos de enfermeras que por protestar han sido destituidas, han sido separadas de su cargo, han sido jubiladas con anticipación. O simplemente o sea, nos remueven de los servicios. Claro, existen diferentes formas de amenaza al personal. En este momento pues hay una situación muy grave, que dada la falta de personal en el Hospital JM Los Ríos y a pesar de los bajos sueldos que se están cancelando, obligan a la enfermera a redoblarse. ¿Cuál es el área en este momento que tiene más déficit de trabajadores y enfermeros debido a la crisis que se vive actualmente? En el área del hospital, con toda responsabilidad te puedo decir que todas las áreas del hospital, sobre todo las áreas... En un área, por ejemplo. Mira, el Hospital JM de Los Ríos cuenta, según Gaceta Oficial, con un personal de enfermería de aproximadamente 500. Te aseguro que en este momento alrededor del menos del 50% del personal está activo por diferentes causas. La principal causa es la migración, la ida, la renuncia.